¿Dónde está el dinero? Tenemos aquí al guapérrimo de nuestro querido Robita, ajá, Roberto, uh-huh, Alejandro. Me encanta. En este momento, mi querido, tú vas a hacer la nota de William Levy. Dale. Pero quiero que digas que el muy sacatón se está escondiendo ahora en las faldas. No, pero eso dilo ¿de tú. ¿De quién? El muy sacatón se está escondiendo en las faldas de ahora sus de sus fans. Ahora William, wow, a los fans, oye, tiene fanáticos. William es muy conocido, tiene fanáticos y fanáticas que están, claro, del lado de él. Ajá, claro. Entonces, sí, esa gente lo apoya y lo ven en las novelas y piensan que él es exactamente como está en las novelas. Y ahí es donde está la cosa. Vamos a ver qué dicen. La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se vuelve cada vez más mediática. Como si exponer su vida, sentimientos y revanchas a través de las redes fuera de lo más maduro. La expareja de actores las utiliza todo el tiempo para echarse habladas, tirarse indirectas, decirse sus cosas y mostrar lo ardidos que están en uno con el otro. Ahora es William quien no deja de postear y ayer se agarró del apoyo de sus fans para empoderarse y mostrar que, según él, va ganando la batalla. Su sonrisa, sus ojos, su risa contagiosa, pero principalmente su amor por su familia cautivan a muchos. No me imagino lo que está viviendo en estos momentos. Lo sé porque lo acabo de vivir, con la diferencia de que él es una figura pública y yo no. Su vida personal es eso, personal. Y muchos han rebasado la línea del respeto que él merece. En este momento que atraviesa, sus fans seguiremos firmes, siempre a su lado. Eres un sanador de almas, porque cuando te conocí, estaba de baja y psicológicamente la llevé mal. Un día apareciste por mi cuenta, enviándome un abrazo virtual en forma de like, el que es sin duda uno de los días más felices de mi vida. Un día que gracias a ti, conseguí sanar por un segundo. Gracias, William. 16 años fiel a tu lado, apoyándote incondicional. No existe un día ni una noche para mí, William Levy. Si hoy estás donde estás es porque eres un gran actor, un hombre que nunca se cansa de luchar por lo que quiere. Ay, Dios. El amor de una fan lo aprendí cuando conocí a William. Existe, lo sientes, sientes emociones verdaderas. Me encanta ver cómo nos tratas, lees todos los mensajes. Es fácil querer a alguien así. No voy a perder el tiempo en todos esos insultos, faltas de respeto y más. En mi página no hay lugar a eso. En mi cuenta solo hay apoyo y gratitud para William Levy. Contigo siempre. Mucha gente cree equivocadamente que las personas públicas, por hacer público lo que sienten, viven y como son en su vida privada. Algo que es de agradecer, ya que no tienen por qué hacerlo. Tienen que aguantar que se les hagan críticas, juicios y demás respuestas que en muchos casos son faltas de respeto. Gente, ante tal situación, lo que se hace es una valoración, nunca un juicio, porque lo que vale, lo que importa, es lo que cuenta la persona afectada y lo comparte, no lo que no cuenta y o lo que cuentan los demás. Llenen sus vidas de Dios, de positividad, de amor y apoyemos a William como él se lo merece, con honestidad, con verdad y con mucho amor. Gracias. ¡Ay, qué oso! De por sí que nos habías caído del pedestal. Ahí está, Lisa. Comadres, ¿usted qué opina? Para mí es un sacatón que ahora se está... ¿No estaba muy sacada de punta ayer tirándole unas pedradotas a Elizabeth y a toda la situación? A ver, es como un caso como lo de la golpiza. A este señor le va a costar mucho poder borrar esas imágenes, no solamente de su bebé, en ese momento en el vientre, ya el niño cuando ve esas imágenes, y del público. Lo que le está viviendo William Levy es para mí una catástrofe en su carrera. Es como si yo, Robita, que tú siempre sales con nosotros tan lindo, tan caballeroso, de repente viéramos que tú le estás pegando a tu mujer cuando estuvo embarazada. O sea, todo lo que hiciste, porque el señor es actor... O sea, discúlpame. Sí, es fuerte. Para pero mí bueno. Eso es una cosa demoníaca, te juro. No, un hombre la pérdida de control. Es la pérdida del control, es la mente. Todo está aquí en la mente. La realidad es que lo bonito de esta nota, que a mí me gustó, aunque no lo crea, yo le veo lo positivo a todo, son los fans. Los fans, todos tenemos, yo tengo fans, gracias a Dios, desde que soy niño. Uh-huh. Y los fans están ahí para apoyarte siempre, las buenas y las malas. O sea, hayas hecho bien o mal, yo muchos fans siempre van a creer en ti. Y es bonito también saber que alguien te ama así, incondicional. No, me voy a ya me dejaste de gustar. Pero ahora te voy a pedir que te quedes aquí porque fíjate lo que viene. Viene esta nota porque cuando pasó todo esto, el video en el caso de Edith, todos nos sacamos de onda.
porque vimos que la señora primero se acercó a la novia del Fofo a decirle, oye, discúlpame, mira, no te tumbé el espejo, mira, no lo raspé. Y luego llega el Fofo y le pega. Y todos como mujeres dijimos, bueno, si eres la novia, oye, bájate, ¿qué te pasa, pendejo? ¿Por qué le pegas el espejo? Está bien. Y esta señorita se quedó con la boquita cerrada. Muchos pensamos, porque yo también, primero me indigné, pero luego pensé, ese tipo es tan bélico que hasta la misma novia le debe de tener miedo, porque ¿se acuerdan cómo pelaba los ojos? Claro. Nada más y así, así como, no, como para, no sabes eso, en la que te metiste bien el monstruo. Pero también dicen que ella fue la que le dijo lo que le había hecho al carro. Vamos a ver. Hablaré sobre lo que pasó y lo que yo viví cuando esté lista. Por ahora, intento entender y procesar todo lo que está pasando. Realmente estoy muy afectada. La única razón por la que decidí poner mis redes privadas fue debido a las amenazas y el acoso que he estado recibiendo diario. Aprovecho para pedirle disculpas a la señora Edith. Lamento de corazón que le haya tocado vivir todo esto. Siento mucha impotencia al leer la información que publican de mí sacando todo esto de contexto, sin conocerme y levantándome falsos. No me dejas oír. Ay, comadre, ya, disculpa. Esto te extraño. Es por que eso sí, te pero mira, la novia. Ay, Dios mío, ¿qué es que te hablo? Bueno, ahí va. El Fofo, está loco. Esa niña está... Bueno, para mí... Con el Fofo, uy. Para mí, con todo respeto, comadritas, yo no sé si también esta niña debe ser, porque este tipo es un misógino, si también la trata mal y es otra víctima asustada, que por eso no habló nada, no dijo nada y no se metió a defender a la señora. Yo no sé. Pero para mí, tal como la mamá, cuando le pide la disculpa, aquí mismo no lo dijo la señora Edith Márquez, todo pareciera como que es preparadísimo por los abogados. ¿Por qué? Porque ella hasta tuvo que cerrar sus redes sociales porque la gente le estaba cayendo encima. ¿Tú qué opinas, Mimi? Bueno, yo opino que a nosotros, como siempre, apoyando a todas las mujeres que están en un problema así por medio. Este medio, el programa, el show, está para que todo el mundo escuche y para que sea así consciente, es, ¿no? ¿Verdad, Roba? Este como es el que show de mujeres golpeadas. Exacto, pero tampoco así. No, casi. Pero mira, no, está, no le estamos, reíces, estamos apoyando, es apoyar, es apoyar y hacer todo eso lo no que puede estamos pasar, así. Eso no puede pasar. Exactamente. Eso como para que tú aprendas y tengas más conocimiento de lo que puede pasar y que hay medios que tú puedes hablar. Correcto. Y que puede esa persona ir donde corresponde. Claro, no, sí, a así la cárcel. Y los, nadie los agresores debe tocar a una mujer. Y los agresores carecen de qué? De autocontrol. Bueno. Todo es autocontrol. Si usted se le vuela la cabeza y se va y espera, y de que la rabia le venza, se acabó. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa, así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita. Tan, tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.